Saludos, soy la maestra Ramona Hernández. En esta ocasión vamos a hablar de planificación de una clase. Eso lo vamos a iniciar con esta frase. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Por eso, hoy es un día excelente para estar orgulloso de ser quien eres. La planificación de una clase utilizando metodología activa contiene tres momentos de la secuencia didáctica. Esos son el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio, aquí hacemos lo que es la evaluación diagnóstica. ¿Qué hacemos? Ampliar el interés de la motivación, recopilar los temas anteriores, de los saberes anteriores, es decir, de las clases que ya hemos impartido, recobrar los conocimientos previos, lluvia de ideas por participación de los estudiantes. Por ejemplo, definir en este caso un protozoo, que es el más frecuente en nuestro país, el blastocista SPP, ver su clasificación, su ciclo de vida, su patogenia y su tratamiento. También en el desarrollo vemos lo que es la evaluación formativa. Aquí ponemos en práctica lo aprendido. Hacer una presentación explicando la historia, el ciclo de vida, la patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, la prevención del blastocitis. Así como ver la importancia de conocer el método frotifecal directo para observar la morfología, siendo la más frecuente de estas lo que son los trofozoitos que aparecen en el paciente que tiene diarrea y así poder diferenciar de otras enfermedades. En el cierre refleja lo que es la evaluación final o sumativa. Los maestros hacen un resumen de los aspectos más importantes por experiencia del tema tratado. Hacemos retroalimentación. Y a los estudiantes le dejamos asignaciones. En este caso, la asignación será realizar un mapa mental sobre lo que es el blastocitis SPP y subirlo a la plataforma de UAT virtual. En la próxima clase vamos a tratar el tema de las amebas que provoca la enfermedad amebiasis. Aquí ustedes van a investigar de diferentes fuentes bibliográficas. Hay varias metodologías con las activas con las cuales podemos a los estudiantes sorprender. En este está lo que son algunos equipos como son la computadora, el celular, la tablet. Y ya para finalizar con esta hermosa frase, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Gracias.